Estas son las bombas solares que está utilizando TriEnergy y Servitec Rivas para la instalación. En este sector se hizo una limpieza del canal, una limpieza bastante amplia. La bomba está sujeta en galvanizado para no sufrir con el óxido. Las cribas de la bomba están a una altura donde no van a tomar, donde no van a succionar lodo. Y para arriba, hacia la pradera, el HDP, una tubería bastante buena, confiable. ¿Una caja? Que no sabemos que nos falla. Acá hay una cajita de derivación donde llega el flotador de nivel, el cableado para arriba, el cableado de la bomba, llega directo desde el tablero sin colcha, directo hasta la bomba, y la conexión de la bomba se hace con una mufa de resina que es impermeable 100%. Así que esa es la instalación. Sistema de red de agua para el fondo Cuyán, el cual no tiene electricidad en este sector. Está operando, está sobre 4 bares la presión de la bomba, bomba solar, paneles solares, estanque y toda la tubería en la red de agua funcionando gracias a la implementación de TriEnergy. Servitec Rivas aportó con la instalación. Sistema operando exitosamente. Podemos verlo. Trabajando exitosamente. Vamos a ver entonces arriba cómo está llegando el agua. Mira. Aquí conectamos el agua. Así que estamos acá arriba. Llegando con agüita a la parte más alta del campo. Desde la bomba, 400 metros. ¿Ustedes pusieron la tubería HDP? 400 metros desde la bomba hasta el estanque, en la parte más alta del campo. Y estamos como 4 bares más o menos, son como 40 metros. Sí. Ahora 40 metros de altura, 4 bares, ¿es suficiente para alimentar cualquier tipo de bebedero para animales? Y el excedente incluso para riego, pensando en riego de pradera, maíz o papa, flores, palto.